No, que saben que tienen que hacer eso. Tienen que, hace tiempo que tienen que hacer ese trabajo ahí. Ellos lo hicieron la primera vez, se derricó. Volví y lo hicieron, pues se derricó de nuevo. Y ahora estamos, yo le estaba diciendo a los representantes, vengan, arreglen esa vaina, porque eso se va a botar y río. Le estaba diciendo, y no quieren hacer nada. Yo le dije a ellos. Adiós, pero estamos cansados de anunciar ahí mismo que si no se echa el muro rápido, es un desastre, se va a botar ahí. Y los políticos le han llamado para allá y no han puesto caso a las autoridades, ¿sabes? Que pertenece a ese sector ahí. ¿Cómo se sienten ustedes ya de noche con esta crecida de estamos asustados porque si venía a botar por ahí, va a acabar un desastre por ahí, toda casa y eso aquí los zanjones y eso va a acabar con todo por ahí. Que vamos a verlo. Usted sabe los arroz que hay para allá atrás todavía, para allá hay mucho arroz. Y vea cómo está ese problema de ese río, vea ahí. Y eso vinieron llegando esos tres viajes el otro día, eso se derricó y se lo han vuelto más. Ahí nunca esa gente por ahí. Ni han vuelto a tapar, ni nada. Aquí no ha llegado nadie, ninguna autoridad ha llegado a ver eso. ¿Se sienten atemorizados ustedes? Oiga, ¿cómo que estamos atemorizados? Yo tengo una casa mía allá atrás. Si eso explota, antes vamos allá para ahí. Eso se va todo, y eso está lleno de arroz, cacao. Víveres, allá para allá está ahí de todo sembrado, ¿qué vamos a comer? Vive mucha familia. Ah, sí. Hola, ya no soy para allá atrás en viaje de casa.